Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Veréis por aquí abajo la bata, me la pondré en cuanto acabe la intro porque hace un frío del carajo. Pero bueno, mi gente, hoy tenemos un reaccionando al mejor jugador del mundo. Y si no es así, no sé cuánto le faltará, pero sinceramente es uno de los jugadores que más me gusta ver cuando veo alguna jugada suya, algún clip, porque lo hace todo muy limpio, muy clean. Sinceramente es uno de esos jugadores que ves cómo juega y es bonito, es clean, es limpio jugando. Y es verdad que se agradece mucho. Así que hoy vamos a reaccionar al gran y maravilloso crack de clases, titán de titanes, rey de reyes. Tenemos ante nosotros, pues aquí va a ser, compañeros, al gran Godly. No al Godly noob y al Godly pro player. No, tenemos al gran Godly, el único, el inigualable. Pero me permite, antes de empezar con este videito, agradecería un buen reto de 7000 likes para más videitos como estos. Y por supuesto, obviamente agradecería una buena suscripción porque estamos muy cerca de los 500000. Realmente no, ¿vale? Estamos bastante lejillos. Pero bueno, ojalá esto no fuera así, ¿vale? Y eso depende de vosotros. Así que desde ya, todo el mundo a suscribirse. Caramelo, yo ya estoy suscrito. Sí, pero solo una vez. Puedes suscribirte muchas más veces con más cuentas, compañero. Quiero llegar al 500000 de suscriptores. Sí, es muy complicado, lo sé, pero no imposible. Así que venga, estas suscripciones, que yo las vea. ¿Quieres que sí? ¡Vamos con el gran God! Me iba a poner la bata, pero con esta intro me ha entrado el calor, así que venga, let's go. Lo dicho, es de estos jugadores que tú los ves jugar y dices, tío, lo hace muy limpio, hace que parezca fácil. Y eso, compañero, es de admirar. No sé, es de esos jugadores, y no van coña, ¿vale? Que me gusta, ¿vale? Porque veo clips suyos, veo jugadas suyas en plan, hostias, aunque no hable, se hace agradable, se hace entretenido, tío. Mira, mira, mira ese flick. Mira ese flick. Sí, dice el del equipo, dice, no, es Godly. Obviamente que es Godly, compañero, ¿quién va a ser? ¿Tú, tío, el del pueblo? No, hombre, no. Por cierto, ya sé que ya hice una reacción. Ya sé que ya hice una reacción a Godly hace un tiempo, pero me lo habéis pedido muchísimo, ¿vale? Que haga otro y de spoil y de tal, en plan. Pero compañero, si ya hace una, dice, ya, pero haz más. Digo, pues también es cierto, la verdad, también es cierto. Porque un solo vídeo no es suficiente. Tiene mucha precisión, ¿eh? Como se nota que apenas juega, ¿eh? Esto, wow. Está un poco petado el YouTube, pero creo que es por sus clips. Aunque solo ahí ha pegado a Uso. Nah. Sí, eso lo ha muteado él. Mira, una de las cosas que me mola muchísimo de Godly. Las un montón de volumen, también digo. Una de las cosas que me mola mucho de Godly es el tema del tracking que tiene, es decir, que él dispara, bueno, él apunta y dispara y sigue a un objetivo, ¿vale? Es decir, en este caso hace un traqueo y lo hace perfecto, tío. Tiene un tracking muy bueno, tío. Y lo hemos podido comprobar bastante bien en el caso de Oregón, ¿vale? Cuando ha traqueado a ese Mozi, creo que era, que estaba atrás de la bomba, que ha sido justo traqueado a cabeza, prrr, y le hace el tracking mientras va bajando, ¿sabes? Hay en algunos casos que se puede ver mucho más claro. En este, por ejemplo, no se ha podido ver demasiado, ¿vale? Pero molaría mucho ver ese tipo de jugadas sin cámara lenta, la verdad. Vale, si está... acaba de entrar por la ventana. O sea, escucha la ventana. Mira, aquí se ve más torpe, más pocho, entre comillas, ¿vale? Pero hay algunas que es muy, muy, muy tocho, tío. Pero más que nada porque esto es un prefire, literalmente es un prefire y punto. Creo que por eso me mola tanto ver a Godly en este sentido. Por ese traqueo tan elegante que tiene, ¿sabes? Ah, te habéis subido, digo. ¿Quién estáis subido, tío? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Pues buenas tardes, ¿no? Dijo ahí el amigo. Esa sensibilidad, no sé, ¿alguien sabe la sensibilidad que tiene realmente Godly? Plan, ya no solo en el juego, sino a los DPIs que él juega. Se hace muy... ¿veis? Es que va moviendo muy eso, hace muy limpio, tío. Es como... una pluma cuando cae, vaya. Se lo lleva, ¿sabes? Ahí... realmente, como este tipo de jugadores, o sea, me refiero, bueno, como este tipo de jugadores, ¿no? Como este jugador, es decir, como Golfi, hay pocos, y no van coña, ¿vale? Porque sí, puede haber buenos que maten, que sean tal rango, no sé qué, no sé cuánto. Pero que lo haga bonito es diferente, ¿sabes? Creo que lo mejor que tiene Golfi es el traqueo que tiene.
El traje, obviamente, Line, vale, tiene un aim muy bueno. Porque luego, por ejemplo, no vemos, si os dais cuenta, o al menos a simple vista, ¿vale? No vemos que tenga un movimiento súper exagerado, que tenga tal, ¿sabes? Simplemente, ¿no ves? No es un bolo que es full pack, pack, piqueo, QB, ¿sabes? Es decir, izquierda-derecha, ¿sabes? De hecho, mira, en este tipo de situaciones me he dado cuenta antes en el mapa de Oregón, es bastante torpe, ¿vale? Eso de que vaya piqueando y vaya totalmente, ¡pum! Vaya totalmente recto, en lugar de ladearse tal y cual, no, no, ¿ves? Lo he dicho, y no por moverse bien o moverse mal vas a ser, como en este caso lo he visto, mejor o peor, la verdad. Que te puede ayudar, obviamente sí, te puede ayudar y mucho. Pero no le hace falta, o sea, no hace falta. A 4 de vida, ¿cuánto se va a llevar estando a 4 de vida? Uno. Bueno, y uno, está bien, ¿vale? Oye, por la vida, está bien. Está llevado uno. Prueba de ello es que no me veo los vídeos antes de reaccionarlo, ¿vale? O sea, para que lo sepáis. Que esa, no sé, la gente que reacciona un vídeo que ya ha visto, en plan, pues muy buenas tardes, ¿sabes? Esto es falsa la ración, ¿sabes? ¿Veis a lo que me refiero con el line? O sea, es en plan, pues muy buenos días, la verdad. Que le pongo de desayuno, un café con colacao y unas tortaditas. Mira el de la izquierda, va a abrir. Dale, 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 lo está deseando. Dale, dale, asómate, asómate. Ahí lo tiene. Obviamente tiene muy buenos reflejos. Vosotros, gente, ¿en qué os consideráis buenos jugando? Es decir, no que os consideráis buenos jugando, sino ¿qué consideráis que para vosotros es lo que mejor tenéis? No digáis la tula porque es mentira, ¿vale? Reflejos, tema del game sense, es decir, el posicionarse o el saber qué hacer en cada momento, tema de puntería, tema de movimiento en este sentido. Pues seguro que es lo que mejor creéis que tenéis. Yo creo que lo mejor en mí es el game sense, la verdad. El tema de puntería, creo que es mejor el game sense, sinceramente. Can you drone sight? Por ejemplo, cuando hacemos el 1 versus 1 con Pablo, que jugamos en plan así de, pues, a echarnos una risa y tal, yo eso digo siempre, digo, tú tienes mejor puntería que yo, ¿vale? Porque el tema de la edad influye mucho, ¿vale? Y no digo porque yo sea mayor y tal, sino porque él es joven, ¿vale? Una persona que esté acostumbrada a jugar desde muy, muy, muy corta edad, ¿vale? Va a jugar mejor que cualquier otra. Por eso hay tantísimas promesas actualmente, y las que quedan por venir, ¿vale? Que tienen 18 años o menos y son putas bestias jugando, pero porque llevan 2, 3, 4 años jugando a... Por ejemplo, un shooter, ¿vale? Pero eso sí, que digo, tú tienes mejor aim que yo, es decir, tienes mejor puntería que yo, pero te gano, y por mucho, en game sense, ¿sabes? Es decir, en pensar rápido, en pensar en qué hacer, en pensar diferentes posibilidades o probabilidades, ¿vale? Porque la gente solo se piensa, no, es que mira cómo dispara, hostia, qué bueno es. Ya, pero no saben que detrás de eso hay mucho más, ¿sabes? Como por ejemplo, este posicionamiento que ha hecho Ghostly, ¿sabes? Se acaba de cargar a un enemigo dentro de punto. Lo que hace es rotar y pillar terreno. Otros hubieran matado y se hubieran quedado quieto. O sea, en plan, ese es el tema del posicionamiento, el game sense. En plan, hostia. Que seguramente el otro lo ha escuchado porque, de hecho sí, porque ha ido a piquear. O igual ha ido por algo. Pero se ha muerto, ¿vale? ¿Le va a hacer preferir antes de disparar? Good. Dispara, papá, dispara, lo está deseando. Wow, que están dos. Vale, vale, o sea, digo, no entiendo cómo han entrado tan limpio por ahí. Digo, vale, vale, que solo hay dos personas en otro equipo. Es que han entrado súper limpio. Digo, ¿qué cojones tiene? ¿No hay nadie ahí en literas o qué? ¿No hay nadie en ático tampoco? No, no, cara, digo, no, si están 5-2, digo, ¿quién va a ver si se han cargado todo el mundo? Por todo, obviamente, dejadme en los comentarios a quién queréis que reaccione, ¿vale? Oh my god. Obviamente, el control de recoil, pues perfecto, no engañaros, ¿vale? Es como si sus armas no tuvieran recoil. Son las mismas que las nuestras, ¿no? Pero bueno. Es así. Que sí, Goli, que sí, que eres muy bien, hijo. Deja de demostrarlo, gracias. Mata un cadáver ya muerto, venga. Toma, tu casa, amigo. No te digo, creo que es de los jugadores a los que más me gusta ver por eso. Porque tiene un, no sé, un conjunto, un completo de cosas, ¿vale? Que lo hace bonito, okay. Es decir, tiene mucho, ¿vale? Ya no solo el saber disparar, tiene buen game sense. El tema del movimiento podría ser más
más rápido y tal, pero aún así lo hace muy elegante. Lo hace todo tan... ¿sabes? Es que la palabra es esa. Clean o limpio. 360, 360. Oh, ahí. Ha decepcionado, que lo sepa. Eso era. O sea, todo el mundo en este momento, en el estadio, estaba diciendo 360, 360. ¿Lo hizo? No lo hizo. Es que mira, era para hacerlo. Era para hacerlo, un 360. No todo en la vida es espectáculo, pero compañero, eso era para hacer ahí al público gritar de emoción. Mi gente, un placer. Espero que os haya encantado este reaccionando al mejor jugador, para mi gusto, del mundo. Y en fin, lo he dicho, un buen retito de 7000 likes, una buena suscripción, obviamente, si agradece. Tenemos que llegar a 500.000. Obviamente, antes de fin de año es bastante imposible. 150.000 suscriptores en 2 meses es imposible, ¿vale? O sea, es una medida locura, así que sé que no vamos a llegar, pero bueno, hay que ser también realistas, ¿vale? Y así que sí, nos vemos en el siguiente videito. Un placer y adiós.